El nombre, pero yo no, Maribel Villegas, Va a terminar en confianza por Quintana Roo, yo estoy seguro. Y mira, el pragmatismo, la verdad es que la gente le disgusta, ¿no? La gente ve a los partidos políticos como pues que tienes que tener una ideología, como que aunque ya, parte ya es un todo el mundo usa proyecto. muy fácilmente esa palabra de pragmatismo, incluso Andrés Manuel López Obrador y la gente que está alrededor, entre ellos Marcelo Ebrard, hablan de que ya se volvió más pragmático, y pragmatismo básicamente significa ser práctico en lo que haces, ¿no? Sí, es decir, Pero por ejemplo, en el caso nuestro, los medios ahora han sacado una posibilidad de José Luis Toledo, por decirte algo, ¿no? O sea, nosotros hemos caminado en un sentido diverso a José Luis, pero resulta que ahora, pues él, como está alto en las encuestas, pudiera recibir una invitación de este lado, por decirte, ¿no? Entonces digo, no es así, nosotros hemos estado caminando con el tema de Emiliano Ramos, pero pues si alguien más está más avanzado, etc., en la pura practicidad, en el puro pragmatismo, ¡pum!, se nombran candidatos. Entonces, a la gente eso la verdad es que no le gusta, pero que esto nos sirve para una reflexión, Pinto, que la gente tiene que involucrarse. Mira, hay una precandidata nuestra, y le mando un saludo, estoy seguro que va a ser candidata y después diputada, Gaby Payares. Se reunió conmigo dos veces y ahora es precandidata. O sea, no tuvo que pasar filtros ni nada. Dijo, oiga, yo quiero inscribirme en su proceso y quiero ir a, y quiero. Y ha venido caminando, haciendo sus cosas, y yo estoy seguro que va a ser diputada. Pero así de sencillo es. La gente dice, no, es que. no, así de sencillo parece. No, es que así, por lo menos, mira, yo te digo, por lo menos para Gaby, un ejemplo. Otra persona que llegó, nos tocó las puertas y dijo, yo estoy hasta el gorro de cómo se, me quiero entrar, le quiero. Edgar Monsiváis, el cachorro, pues tocó la puerta, anda de precandidato. Y anda subiendo en las encuestas, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad es que nadie le cierra la puerta. Pero es gente que quiere participar, que se toma el tiempo, que quiere, que. Entonces, así, yo lo veo así de fácil, Pinto, y que la gente se involucre. Vamos a hablar con los empresarios. No quieren. Oye, tú eres un empresario pionero de Cancún, tienes muchas personas trabajando para ti, Cancún ha sido muy benevolente contigo. No, no, no. La política no me meto. Y sobre todo en un momento fundamental para una ciudad como Cancún, donde estamos viviendo, no sé, el 2017 fue el año más violento en la historia de Cancún, en la joven historia de Cancún, y el 2018 inició peor que como inició el 2017, o que como terminó el Sí, 2017. ¿verdad? Deberían de involucrarse más, en este caso los empresarios, porque, digo, nos afecta a todos el tema de la violencia y de la inseguridad en Cancún, pero sobre todo a los empresarios. Sí, por supuesto. Mira, hay que ser causa común. Lo han dicho todos los políticos. Es un tema de prevención. Ya el tema de seguir matándonos entre mexicanos ya es una situación insostenible. Los rangos de la violencia han llegado a niveles de barbarie. Nosotros no somos eso, los mexicanos no somos eso, somos gente trabajadora, somos gente de bien, que se levanta a servir, a chambear, a llevar el pan y la sal a su casa. Eso es lo que somos nosotros, es lo que nos define. Nosotros no nos define el narcotráfico, no creemos que eso sea el tema, aunque ya, pues como tú bien dices, en enero tuvimos 39 ejecutados, en enero, en una situación muy, muy, muy Sí, complicada. tú recuérdame cuando estabas en servicios periciales, en un año, ¿cuándo te tocó que hubiera 39 No, hombre, ejecutados? mira, de todo el tiempo tuvimos una semana muy complicada. Yo no sé si te acuerdas cuando mataron a los AFIS, en ese tiempo AFIS. En noviembre del 2004, Ándale, 25 de noviembre. fue una semana que hubieron dos ejecutados, pero con esos dos ejecutados creo que en el año habremos sumado 50, ¿no? 50 más, situaciones así medio. Y en todo el, además en todo el estado. En todo el estado. Nosotros estamos diciendo que 200. Casi 200 o 230, 36 solamente ocurrió este año. 236, solamente en Benito Juárez. O sea, ya es un nivel alarmante. Si le sumamos, pues los del resto del estado, prácticamente de uno por día. Pero además ¿Entiendes? hablamos solamente de ejecuciones relacionadas con la delincuencia organizada, los intentos de ejecución, los ajustes de cuentas, los ataques a balazos en diferentes puntos de la ciudad. O sea, eso también, iba a decir suma, pero no, eso resta. En este caso, Jorge, y sabemos que el tema electoral va a estar muy fuerte a nivel nacional y también en Cancún,
¿Estamos a tiempo de revertir esta situación de violencia? No, sí, mira, desde luego, hay que trabajar con visión a largo plazo. A mí eso yo te lo tengo que decir. José, a mí me gustó ese discurso de Anaya. El discurso de Anaya me decía, la propuesta de enfrente, más avanzada, que pues está arriba en las encuestas, decían que hay que construir más refinerías. Ayer veía las noticias en el financiero, el peor año de una refinería en la historia, ¿no? Ya no tenemos que seguir pensando en gasolina, ya tenemos que ir pensando en coches eléctricos. O sea, sí, ese tipo de pensamiento es el que nosotros ya debemos de tener, o sea, el de las computadoras, ese es el tipo de pensamiento, el de ya proyectar las ciudades para arriba, con calle Sánchez, caos de Cancún, tú lo has visto, a las 6 de la tarde ya no se puede transitar por ningún lado. Desde luego que podemos hacer cosas maravillosas por la ciudad. Yo creo que perdimos 2 años, ¿no? Yo quiero decirlo, yo creo que el presidente municipal es una persona de bien, ¿no? Yo no puedo decir nada malo de Remberto, pero la verdad es que no ha sido eficiente en su gestión. Perdimos dinero. ¿Cuándo se había perdido? Además, no se perdieron 2 o 3 millones, se perdieron 250, 300 millones de pesos de una inversión histórica que venía para Cancún por no generar proyectos. Es decir, no podemos seguir perdiendo estas oportunidades. Y la invitación aquí, Pepe, es que la gente se involucre. La democracia no se acaba cuando uno se mete al Facebook y dice que hay un bache, ¿eh? O no se acaba cuando uno va al día de la boleta y tacha la boleta. La democracia es estar permanentemente escuchando, permanentemente proponiendo, participando, criticando, ¿no? Exigiendo. O sea, eso es la democracia participativa que nosotros necesitamos en Benito Juárez, una ciudad que sigue creciendo a ritmos brutales. Digo, yo me sorprendía del Arco Norte. Ahora ya me quedo corto en el Arco Norte, y vas y sigues encontrando kilómetros de casas y edificios y de asentamientos irregulares, Jorge, porque también hay que reconocer esa apatía de la gente para involucrarse más con el tema político, pero al final de cuentas los ciudadanos estamos hartos de los políticos, de los partidos políticos, por eso muchos ciudadanos se han sumado quizá a las candidaturas independientes. Y a lo mejor esta gente apática que no participa y que intentó en su momento, dice, bueno, la verdad es que ni me hicieron caso, y tú lo sabes, en elecciones, o se acercan elecciones, y candidatos a diputados o presidentes municipales, lo que tú quieras, van a las colonias irregulares, porque es el único momento en el que se paran en las colonias irregulares a prometer algo que saben que no van a cumplir, por desgracia. Los ciudadanos, algunos les crean, otros definitivamente ya no. Y a lo mejor quiero pensar, sabemos que también en México hay un índice de pobreza extrema, muy alto, y de pobreza. Entonces, a lo mejor el ciudadano dice, bueno, ¿para qué me involucro si de todos modos no voy a conseguir nada? Mal pensado, pero así lo deben ser. Yo estoy preocupado por darle de comer a mis hijos, por llevarle el alimento a la casa, en fin, muchas cuestiones que seguramente los distraen más. Yo no los estoy justificando, pero finalmente también los partidos políticos y los que hacen la política deberían de cambiar ese chip, ¿no? Y no de ver que a nivel internacional pues seguimos siendo uno de los países más corruptos, o por lo menos así nos ven. Es una cuestión también grave del país. Mira, la frase que inició este frente, acuñada por Agustín Basabe, dice que ni la corrupción es cultural, ni la pobreza es natural, ni la violencia es inevitable, ¿no? Yo creo que son premisas importantes. Y yo quiero transmitir algo que la gente ya lo sabe, pero hay que ponerlo así en palabras muy directas. Cuando uno tiene necesidades básicas, José, vota por resolver algo inmediato. Cuando uno tiene resuelto su tema, por lo menos para comer, para pagar la educación de sus hijos, la escuela, vota por un bien común. Entonces, eso lo nos pasó a nosotros en Cancún. La gente no votó por una persona, votó por una despensa. Una despensa, que es lo, ¿no? Entonces, cuando tú votas por una despensa, no hay bien común. Hay un bien inmediato para ti, pero todo lo demás se cae. Como vivir en condominio, ¿no? Si yo solamente jalo para mi casa y no jalo para que las áreas comunes estén bien, para que tengamos mejores calles, se cae el condominio y al final todos perdemos. Entonces, es un ejemplo muy vago, pero eso es lo que ha estado pasando. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos. Mira, yo te voy a decir una cosa, y lo voy a decir con plena conciencia y mucha responsabilidad. Yo ayudé mucho a las colonias irregulares. Te voy a dar un ejemplo.
A mí me iniciaron un procedimiento, Paul Carrillo me inició un procedimiento por el alumbrado público que nosotros pusimos en Milagro, en Tres Reyes, en Avante. Nosotros pusimos del troncal principal de las calles el alumbrado público, indebidamente, efectivamente, porque son terrenos irregulares. No están municipalizados. Yo lo que nosotros hicimos fue del cascajo que nosotros íbamos recuperando, que se caía una lámpara, entonces servía el balastro, pero ya no servía la lámpara, pero servía el foco. Entonces fuimos regenerando y así pusimos lámparas. Después Beto Borges nos quiso acusar que nosotros nos habíamos robado las lámparas. Le dije, pues ahí están en el Milagro, en Avante, en Terreyes. Les pavimentamos el troncal. Al final, la gente que recibió ese bien común, cuando llegaron por una despensa, fueron y se vendieron. Y yo la verdad lo tengo que decir así, porque si la gente no entiende que hay un gobierno que se preocupa, que quiere, que tiene funcionarios que pueden ser responsables, y no lo digo por mí, lo digo por muchos otros que trabajaron en alguna administración, y que quieren hacer un esfuerzo, y que se la juegan, pues yo me la jugué. O sea, yo la verdad es que tuve que sortear un procedimiento, tuve que pagar abogados, etcétera, para que no me inhabilitaran. ¿Por qué? Porque la gente exigió, me decía, oye, a las señoras que tienen que salir de aquí, del final de Tres Reyes, y caminar 2 kilómetros, agarrar su camión, pues las están atacando sexualmente. Yo asumí una responsabilidad. Yo no podía decirles, como todos los políticos, es que pues es un terreno irregular, no puedo hacer nada. Y dije, ok, va, me la juego, les puse el alumbrado público, compré transformadores, y al final llegan, les dan una despensa, 1 kilo de arroz, y votan por eso. Entonces, la gente se queja de los políticos, y está más que justificado, pero también nosotros, como ciudadanos, tenemos que hacer un esfuerzo de verdad, de buscar el bien común y no el bien particular. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta todos, ¿no? Hemos hecho muchos sondeos, encuestas con jóvenes que recién cumplieron los 18 años o que ya tienen la posibilidad de tener una credencial de elector, y los vemos también apáticos. ¿Qué mensaje les darías a los chavos? Que participar. La calle no es del presidente municipal, la calle es de todos, ¿no? A los jóvenes hay que motivarlos a participar. Mira, los jóvenes están apáticos en todo, en muchas cosas, ¿no? Y no hay oportunidades. Eso, mira, es algo que el gobernador sí tiene muy claro, por eso su eslogan de más y mejores oportunidades. Porque uno camina hoy por las calles de Cancún, a las 3 de la tarde, Pepe, te invito a que caminemos, vas a ver cuántos jóvenes hay afuera de sus casas, sin oportunidades, no encuentran trabajo, 3,000 jóvenes se quedan fuera de la prepa todos los años porque no tienen espacio en el colegio de bachilleres o en CONALEP, etcétera, porque no hay cupo, no hay la infraestructura educativa. Y no hay cultura, no hay arte, ¿no? Nuestras calles están creciendo así, están llenas de basura, ¿no? De baches, cuando la verdad es que el arte sale muy barato y cohesiona socialmente. Eso es lo que no hemos logrado transformar en Cancún. Si uno en Yucatán o en Monterrey pidiera ayuda, encontraría por lo menos a 14 personas cercanas a las que pudiera pedir ayuda. En Cancún, solamente 4. Por la baja cohesión social que hay. Entonces, si nosotros no hacemos este trabajo de que están hoy supliendo las iglesias, los clubes deportivos, de cohesionar a la gente, ¿no? De que tú eres mi amigo, yo te conozco, y si yo te veo en alguna situación extraordinaria, te voy a ayudar, ¿no? Tema solidaridad. No vamos a generar. Entonces, todo el mundo pasa sobre todo el mundo aquí en Cancún. Y estamos generando una sociedad que a la postre pues va a resultar sumamente dañina para pues que aquí vivimos, para nuestros hijos, y hay que empezar a hacer ese ejercicio, Pepe. Finalmente, Jorge, y regresando un poquito al tema de José Luis Toledo, ¿cuándo serán el CEN del PRD, en este caso es el que ya va a decidir a los candidatos? ¿Hay alguna fecha? Y si realmente existe la posibilidad, yo entiendo que aún no has tenido pláticas con José Luis Toledo, no sé si ya se acercó, eso lo declaraste hace un par de días. ¿Y qué realmente si hay posibilidades de que ingrese? Porque ya no hay folios, ¿no? Tendría que tener el folio de alguien más que se inscribió para poder... Sí, mira, no hemos podido coincidir. Efectivamente, hemos cruzado algunos mensajes telefónicamente. Él fue mi compañero en la 14ª legislatura. Pero por cuestiones de agenda, tanto él como mío, no hemos podido coincidir. El CEN todavía no tiene una fecha exacta para sesionar. Estamos ahora en las definiciones de los diputados federales y de los senadores. Así que yo creo que lo más probable es que primero se elijan a estas personas y después nos vayamos al tema local. Yo creo que todavía estamos a una semana y media, prácticamente 2 semanas de esta situación.
Y bueno, pues en ese tiempo pues veremos si hay algún acercamiento con Chano Toledo. Pero bueno, te repito, y lo como yo lo dije en la rueda de prensa, nosotros vamos caminando con nuestros precandidatos. En ese sentido, más allá de quién se acerque o quién no se acerque, tenemos una plataforma clara que ya inscribimos en el YECRO, por ahí debemos de caminar. Así que bueno, pues estaremos dando noticias de nuestros candidatos y candidatas en los próximos días, ¿no? Jorge Aguilar, muchísimas gracias. Sé que tienes un compromiso en unos minutos más. No sé si quieras agregar algo. Les agradezco mucho la oportunidad. Te agradezco a ti, amigo, la oportunidad de que me brindas, de que nos escuchen. Estamos a tus órdenes. Es importante participar. Yo le pediría a los ciudadanos de Benito Juárez que no dejemos pasar, y de todo Quintana Roo, que no dejemos pasar esta oportunidad histórica de cambiar, de ir a votar. Los partidos políticos tienen una fórmula, Pepe, que mientras menos votemos, más dinero para los partidos políticos. Entonces, vayamos a votar todos, y lo digo siendo presidente de un partido político, porque mi compromiso es con mi país y con mi gente. Es, mientras más votemos, menos lana para los partidos. Esa es la fórmula en la que a la gente que le disgusta que los partidos políticos tengan lana, vayamos a votar, para que le quiten a los partidos políticos dinero de promoción, etcétera, etcétera. Si la gente, si nosotros dijéramos fue a votar el 80% de los mexicanos, lo que le tocaría a los partidos políticos sería una cosa, ¿no? Porque el trabajo está hecho, porque la educación está ahí. Mientras sigamos votando con 30%, 35%, pues seguiremos en esta fórmula perversa, estarnos ganando, digo, gastando el dinero de los ciudadanos, que eso también a la gente le molesta mucho. Nos vemos pronto, vamos a estar por las calles, ojalá y nos abran la puerta para escuchar las propuestas de los candidatos de Por Quintana Roo al Frente, y que bueno, pues también la ciudad aporte, critique y proponga qué es lo que necesita Quintana Roo. Así es, ¿no? ojalá, como dice Jorge, los ciudadanos abran los ojos y participen más, pero también ojalá que muchos políticos dejen de pensar en su beneficio personal, para obtener un cargo de elección popular. Nuevamente, muchas gracias, Jorge. Gracias, Pepe. Un abrazo a todos. Amigos, nosotros regresamos con la programación de Cancún Channel.